Hola, ¿qué tal? Saludos, buenos días, 10 y 39 minutos de la mañana de este miércoles 27 de noviembre de 2024. Ayer no tuvimos miro informativo, ya lo siento, pero no pudo ser. Sin embargo, pues hoy aquí estamos, en la Plaza Poeta Cristóbal de Castillejo, más conocida popularmente como el Campo del Trigo, al lado de la iglesia de San Pedro San Isidoro, que es la que os estoy enseñando ahora, y muy cerca de lo que es en la actualidad la residencia Obispo Téllez, y que fue la antigua cárcel y el convento de las franciscanas descalzas. Estoy en una plaza que además tiene una sonoridad y una acústica buenísima. Es un lugar ideal. Aquí yo he visto conciertos y la verdad es que estaba muy bien durante la feria. No sé si os acordáis. Bueno, os cuento cosas que tienen que ver con la actualidad mirobrigense. Un saludo, muy buenas. Hoy vamos a ir deprisita porque ahora tengo un taller. Así que un taller de radio, ya sabéis que es una de las de los oficios que habitualmente tengo. Hoy hace un día, pues con muchísimo fresquete. Esta noche de hecho ha helado, ¿eh? Yo por lo menos cuando he salido esta mañana, la verdad es que he visto todo heladito. Y es que ya hace frío y es lo que toca. Aunque dicen que las temperaturas van a volver a subir, con lo cual, pues la cosa, pues no se sabe qué es lo que va a pasar con el tiempo. Os cuento, felicitar de buenas a primeras. Ahora lo primerito que quiero hacer es felicitar a José Vicente, que ayer recogió ese premio de periodismo Cosío, que entrega todos los años la Junta de Castilla y León, y que en su caso fue a la modalidad de fotografía. Gran fotógrafo, eso lo sabéis todos, y excelente compañero, así que mi enhorabuena para él desde aquí, desde el Miro Informativo, y súper contenta de que un mirobrigense pues esté en la lista de los mejores, desde luego que sí. Y también pues deciros que también quiero dar la enhorabuena a los chicos del Tierra de Ciudad Rodrigo, de Madera, que junto a su profesor este fin de semana estuvieron ayudando a los damnificados de la Dana. Les hemos hecho una entrevista y la podéis ver en noticiasciudadrodrigo.com, así que enhorabuena de verdad y de corazón. Y también encontraréis información en Noticias Ciudad Rodrigo sobre los entrenadores de fútbol base del Ciudad Rodrigo Club de Fútbol, que estuvieron en Valladolid formándose el lunes por la tarde. También encontraréis fotografías sobre eso. Un aviso sobre que el año terminará con Cuentacuentos aquí en Ciudad Rodrigo, de la mano de Invertebra Teatro, que es Sergio Cardoso, el día 31 por la tarde. Además de esta información, pues enhorabuena también a la gente del Club de Calva, que es un deporte súper autóctono, de El Maíllo, que se están moviendo muchísimo y que este fin de semana estuvieron participando en un campeonato solidario a favor de los damnificados de la Dana en el parque, en las pistas del Parque Bisbur en Salamanca. Así que también tenéis fotografías sobre eso. Y hoy es el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, se termina la novena. Y esta tarde se repartirán las medallas milagrosas. Os voy a enseñar una, hombre. Mira, que esta me la dieron el otro día. ¿La veis? No sé si la veis. Me la dieron el otro día. Me dieron dos, porque dicen que se dan de dos en dos. Así que, bueno, pues que lo sepáis. Que hoy es el último día en la parroquia de San Andrés. A eso de las 8. Uy, las 8. A eso de las 7 menos 20 de la tarde comienza la novena. Bueno, y me voy corriendo. Que tengáis un día excelente, genial, que hace fresquito, pero merece muchísimo la pena pasear porque hace sol y el sol siempre viene muy, pero que muy bien. Hola Paquita, Anto, muy buenos días, y a Mari Martín. Buenos días a los tres y a todos los que nos veis en directo o en diferido. Adiós, besos y sonrisas. A ver, que me despido aquí con imágenes del campo del pozo. Ah, ¿eh? ¿Lo veis? Hola Justi. Muy buenas. Justín nos verá seguro que desde Martiago. Allá también ha hecho frío, ¿a que sí? Esta noche. Madre que sí. Adiós.